Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estamos de vuelta en el mapa de tutoriales y es que vamos a hacer una granja que me habéis pedido de trigo, ¿vale? Porque como os comenté, esta granja no sirve para hacer para lo de trigo. Fijaos cómo está ahí el tío dándole las patatitas, es una pasada esta granja, ¿vale? Pues hoy vamos a hacer una parecida, ¿vale? De trigo. No voy a decir que es mía porque yo la estaba pensando y cuando la estaba haciendo ya he visto que varios youtubers la tienen en su canal, o sea que no es mía. Pero bueno, yo os la voy a traer para que sepáis cómo se hace. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a coger un bloque de construcción, ¿vale? Yo voy a coger este para que veáis bien cómo se hace. Y bueno, vamos a poner 15, perdonad por todas estas hierbas, pero siempre me pasa lo mismo. Vale, vamos a hacer un recuadro de 15 por 15, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, perfecto. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y ya cerramos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, pues ahora esto ya tiene que coincidir, vale, si no lo hemos hecho mal. Jolines, las hierbas que rabia me dan. Vale, 15, vale, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, vale, ahora qué vamos a hacer, vamos a buscar el centro, vale, de esta granja, que sería, buscamos, si hay 15, pues el octavo sería el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este sería el centro y para adentro hacemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo vamos a poner un bloque de luz, vale, yo voy a poner este. Ya os digo, la granja no es mía. O sea que, como es de varios youtubers y no sé quién se la ha inventado, porque esto es muy fácil, ¿vale? Yo también estaba haciéndola y cuando he visto que otros las tenían, pues nada. Pero es lo mismo que estaba haciendo yo. El sistema es el mismo que el de la granja de gas y de todo lo que tengo en el Nether, pues es el mismo, ¿vale? Vale, una vez que tenemos hecho esto, a ver, voy a quitar toda esta hierba y seguimos. Vale, chicos, ya tengo esto hecho, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar desde el centro, ¿vale? Vamos a quitar esto, ¿vale? Hasta donde queramos que vaya, ¿vale? El trigo, ¿vale? Entonces, quitamos esto y esto. Vale, vamos a coger un cofre. Lo ponemos aquí y vamos a coger también hoppers. Vale, cogemos los hoppers, perfecto, y aquí ponemos nuestro cofre, vale, y aquí vamos a empezar a poner los hoppers, vale, mirando hacia el cofre todo el rato, perfecto, subo por aquí, vale, y seguimos, vale, bajamos, y ponemos, enfocando, hay otro, vale, y llegamos al último, y perfecto. ¿Vale? Los hoppers mirando hacia el cofre donde va a salir. Ahora contamos 1, 2 y en la tercera línea vamos a quitar estos bloques, ¿vale? Y aquí sí que voy a enseñar dos formas de hacerlo por si no queréis gastar bloques de redstone, ¿vale? Para activar las vías, porque esto va a ser un sistema de vías, pues tenemos que poner todo esto lleno de bloques de redstone. ¿Qué pasa que si no queréis gastar, porque esto es mucho, son 64 cada bloque? Pues nada, como en este lado también tenemos que contar 1, 2 y 3, os voy a enseñar la forma de hacerlo sin bloques de redstone. Sería, en vez de hacer, bueno, vamos a quitar todo esto igual que allí, ¿vale? Pero de 2 de profundidad, 1 y 2, ¿vale? Perfecto. Quitamos esto así, ¿vale? Y ahora lo que vamos a coger es las antenas, vale, bueno, las antorchas de redstone de siempre, vale, y vamos a poner una en cada una, vale, o sea, esto gasta muchísimo menos,
ya sabéis, es un polvo de resto y un palo. Y aquí no, aquí es muchísimo, ¿vale? Y ahora encima de esto, pues vamos a poner nuestro bloque, ¿vale? Fijaos. Y ya tenemos el mismo sistema que allí sin gastar tantos recursos, ¿vale? Vamos a marcar, por si no os acordáis luego, que aquí está, ¿vale? A ver si no me he equivocado. Sí, perfecto. Aquí está la redstone, ¿vale? Y ahí igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También vamos a buscar en el centro y vamos a hacer lo mismo. Ponemos aquí un bloque de redstone o lo de antorcha, ¿vale? Si fuese antorcha, dos de profundidad, antorcha y luego el bloque normal, ¿vale? Esto va quedando así, ya lo veis. Acordaos que aquí va el bloque de redstone, ¿vale? Ahí el bloque de redstone, la antorcha, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a poner las vías. ¿Cómo vamos a empezar las vías? Venimos a esta esquina, ¿vale? Dejamos un hueco y aquí vamos a poner vías. Vamos a coger nuestras vías estas, ¿vale? Las vías propulsadas, ¿vale? Y vamos a poner todo hasta el final, ¿vale? Hasta ahí. Y ahora vamos a coger nuestras vías normales, ¿vale? Y vamos a hacer una curva, ¿vale? Esto lo quitamos porque era para saber que aquí estaba la redstone. Y fijaos, ¿veis? Aquí está la antorcha, o sea que hace la misma función. Vale, aquí podemos poner todas las vías de propulsadas que queramos, o si no tenemos muchas, pues vais probando una, dos, y estas normales, y aquí volvemos a poner una, dos, ¿vale? A ver, para que me entendáis, podéis hacer esto, ¿vale? Y luego cuando probéis la vagoneta, veis si llega bien propulsada, que nunca se pare, ¿vale? Fijaos, ahí dos. Aquí podríamos poner esto así, ¿vale? Giramos, ¿vale? Y aquí volvemos a poner nuestras propulsadas. Yo creo que aquí la vagoneta llega, ¿vale? O sea que no hace falta que gastéis tanta. Ahí, agachamos, ¿vale? Ahí, aquí no. Sí, sí, perfecto. Y aquí llegamos con estas, ¿vale? Yo lo voy a hacer bueno, para no estar cambiando, ¿vale? Voy a hacer con oro menos las curvas, ¿vale? Aquí hacemos curva, oro, 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 ¿vale? Esta tengo que hacerla con así, ¿vale? Perfecto, perfecto. Y la curva con esta, perfecto. Hacemos la curva ahora, perfecto, me agacho. Perfecto, y curva. Así todo el rato. O sea, es muy sencillo, chicos. Y ya veréis cómo es súper eficiente también. ¿Vale? Curva. Y ahora aquí, ¿vale? Vamos a llegar. Ay, perdón. Se me está yendo la pinza. Ahora quería ir tan rápido. ¿Vale? Hacemos esto. Ya os digo, vosotros, hasta donde creáis que la vagoneta funciona. Vale, aquí que vamos a hacer, vamos a hacer esto. Aquí ponemos nuestra vía de oro, vale, y aquí hacemos una curva, vale. Echamos curva, curva, y aquí ya podemos poner la de oro, vale. Oro, 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 y curva. Ahora esto ya es así hasta el final, vale, chicos. Vamos así, perdón. Voy a poner esto así y aquí curva, vale, perfecto. Como aquí no tenemos resto, es tontería poner la vía, vale. Y aquí ya, perfecto, curva. Y fijaos bien, cómo estoy haciendo esto, vale. Aquí ponemos de oro que ya llega. Aquí yo supongo que llegará. Vamos a probar, vale. Aquí llega, aquí llega, aquí llega, aquí curva. Yo supongo que llegará, Vamos a probar. Bueno, es tontería que aquí ponga la de oro porque no funciona. Vale, y aquí damos la vuelta. Y aquí sí que ponemos ya una de oro, ¿vale? Yo creo que sí que alcanzará. Si no, pues ya probaremos otro sistema. Lo vamos a hacer todo esto de oro, ¿vale? Perfecto, perfecto.
Y si no, lo que podéis hacer es poner un bloque, ¿vale? Por aquí cerca. Es lo mismo, o sea, ya me dirá así. Vale, continuamos. Aquí, y ahora curva, 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 ¿vale? Sí, no, ponemos aquí una de estas. ¿Y por qué va por allí? No lo entiendo. A ver, pongo esta aquí, no queremos esta. No entiendo por qué me coge esta, ¿vale? La he quitado. Y vamos a poner esta aquí, ¿vale? Perfecto. Y seguimos, ¿vale? Seguimos. Vale, perfecto. Perfecto. Curva, curva, curva. Vale, venimos por aquí. Este lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a venir ya por uno, por un hueco, no nos va a pasar nada, ¿vale? Y vendimos todo esto hasta el final, ¿vale? Agachamos. Perfecto, perfecto. Y aquí curva, curva y curva. Fijaos, chicos, ¿vale? Este es nuestro recorrido. Ahora lo que voy a hacer es probarla. Vamos a coger una vagoneta, ¿vale? Tiene que ser una vagoneta con embudo, ¿vale? Fijaos, la ponemos aquí y la empujamos y vamos a ver si no se para en ningún sitio. En teoría no debería, ¿vale? El crucial va a estar aquí, ¿vale? Fijaos. Pues bueno, chicos, ya veis que funciona perfectamente, ¿vale? Aquí esta vía de oro nos sobra. Es una tontería lo que he hecho ahí, se me ha ido la olla, o sea que la voy a cambiar, ¿vale? Pues así tiene que ir, chicos, el circuito. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a coger nuestro bloque de tierra, ¿vale? Y vamos a poner desde donde queráis, ¿vale? Podéis empezar desde aquí, ¿vale? Y ya esto, sobre todo, que no se mueva, que no tocarlo. Y empezamos a cerrar, ¿vale? Cerramos. Siempre con cuidado de que la vagoneta no se pare. Todo esto así. Perfecto, hasta aquí, ¿vale? Cerramos. Vale, este sitio, ¿vale? Este hueco lo vamos a dejar sin tapar, ¿vale? Y seguimos por aquí. Ahí, perfecto. Perfecto, chicos. Pues ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es cerrar todo esto con mi bloque de construcción. Que sepáis que yo en mi mundo esto lo tengo, esta plataforma la tengo a ras de suelo, ¿vale? Yo lo que, para no estar picando toda la tierra para enseñar el tutorial, pues bueno, lo he hecho así, ¿vale? Pero yo lo tengo a ras de suelo, ¿vale? Pues vamos a cerrar todo esto menos las esquinas, ¿vale? Y el centro, que bueno, la del centro la buscaremos. Vamos a cerrar todo esto así, perfecto, esto fuera. La esquina no la ponemos, ¿vale? Así, perfecto y perfecto. Ahora buscamos el centro y este bloque lo quitamos, ¿vale? Buscamos el centro y quitamos. Perfecto. Aquí hacemos lo mismo, perfecto. Y aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Esto va a ser para poner agua. O sea, ¿cómo ponemos agua? Pues de muchas maneras. Yo, por ejemplo, lo podéis hacer con cristal, ¿vale? Por ejemplo, con color de cristal así bonito, ¿vale? Ya sabéis, me gusta el amarillo a mí. Pues ponemos esto así. Hacemos 1, 2 y esto así, ¿vale? Lo podemos hacer así o podemos hacerlo con, por ejemplo, si no queremos esto, podemos poner abajo una valla, ¿vale? Metálica, por ejemplo, a ver dónde están. Vale, por ejemplo, podemos poner esto. Fijaos, ¿vale? Podemos poner eso, ¿vale? Esto y esto, ¿vale? Fijaos, así,
arriba, ¿vale? No queda tan bonito, pero simplemente es para enseñaros que podéis hacer varios sistemas y cuando pongamos el agua, no... Ya, esta no va aquí, la va aquí, ahora, ¿vale? Fijaos, y el agua nunca se caería, ¿vale? Ya tenemos hecho nuestro sistema para poner el agua. Si no gusta porque los cristales quedan feos, pues mira, vamos a hacer así, chicos. Vamos a poner esto. Vaya. Aquí, fuera, tú fuera y esto así. ¿Vale? Otro sistema diferente al de cristales y queda chulo. Cuando tenga acabado, seguimos. Vale, chicos, pues ya tenemos todo puesto. Ahora lo que solo nos falta poner nuestra agua, ¿vale? Aquí, perfecto. En todas las esquinas vamos a poner nuestro cubito de agua. Aquí no, perdón. Quedarías. Fuera. Vale, con cuidado, que quería ir súper rápido, pero... Vale, mejor las cosas tranquilitas. Ahí, perfecto. Perfecto. Que sepáis que esta granja es estaqueable, igual que aquella, ¿vale? Es lo mismo. Vale, y aquí vamos a poner otro cubo de agua. Y aquí podéis poner un nenúfar, podéis poner una alfombra, ¿vale? Podéis poner esto, ¿vale? Es para que el aldeano, cuando pase por aquí, no se caiga, ¿vale? Podéis poner eso o podéis poner una alfombra, como lo que más os guste, ¿vale? Vamos a poner la alfombra. Vamos a poner esta lila que está chula, morada, como que queráis llamarla. Y, perfecto, ahí la he puesto bien. Vale, y ahora lo que hacemos es, pues con nuestro cristal de construcción que más nos guste, vale, hoy voy a poner este, vale, perfecto. Y levantamos dos de altura. Y el agua, así, perfecto. Vale, chicos, pues ya tenemos esto cerrado, con el agua puesta, con la luz. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a arar la tierra, ¿vale? Antes de meter a nuestro aldeano, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es arar todo esto, porque si no, tendremos problemas y os voy a explicar el porqué. Porque si el aldeano empieza a coger varios ítems, ¿vale? O por cualquier cosa, puede ser que no funcione la granja correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros es llenarle los ocho huecos o del inventario que tienen, es llenarlo de semillas, ¿vale? De trigo. Y si por casualidad tuviera otro ítem, una patata, una zanahoria, lo que sea, ya no va a funcionar, ¿vale? O sea que lo que necesitamos es eso, un aldeano granjero y que tenga completamente el inventario vacío. Y eso, pues lo que os digo siempre, con un zoo, si tenéis un aldeano y no lo sabéis, ¿vale? Hay muchas formas de comprobarlo, pero bueno, yo lo que siempre recomiendo es coger que lo convierta un zombie, ¿vale? A nuestro aldeano, ¿vale? Y lo volvemos a, como digo siempre, con nuestra manzana de oro y la poción de debilidad, lo volvemos a convertir y ni lo abrimos, ni le damos ningún objeto, nada, ¿vale? Lo dejamos así, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer es plantar, ¿vale? Vamos a coger las semillas, donde están aquí, vale, tenemos las semillas, todo esto antes de poner al aldeano, vale, lo llenamos todo.
¿Vale, chicos? Una vez que tenemos hecho o plantado todo esto, ¿vale? Una vez que está todo esto plantado, ahora sí que podemos poner a nuestro aldeano. Yo no voy a cerrar la granja por arriba, ¿vale? Vosotros podéis cerrarla, así que si vais a hacerlo otra granja arriba, ¿vale? Pues empezaríais con este bloque, ¿vale? Con este bloque por fuera y por dentro ya la tierra, ¿vale? Igual que hemos hecho abajo. El sistema sería lo mismo, pero no empecéis a poner la tierra encima del bloque de cristal, ¿vale? Y menos si vais a poner las antorchas, porque entonces necesitáis uno más de altura, ¿vale? Bueno, pues cuando ya tenemos todo hecho esto, ¿vale? Necesitamos nuestro aldeano. O sea, yo voy a poner... para no jugármela, voy a hacer un sistema... ¿Vale? Sí, voy a hacer un sistema para que no me rompa esto, ¿vale? Vale, voy a hacer aquí esto así. ¿Vale? Voy a hacer aquí un túnel. Perdón. Allá. Perfecto. Voy a hacer esto y lo que voy a hacer es meter aquí dentro a los aldeanos que yo esté creando. ¿Vale? Porque es lo que os digo, no quiero que coja ningún ítem. ¿Vale? No le voy a dejar que coja ningún ítem, o sea que voy a cerrar todo esto. ¿Vale? Fijaos lo que hago. ¿Vale? Y aquí voy a empezar. Bueno, aquí traeríamos a nuestro aldeano, ¿vale? Vale, este no me vale, lo mato, fuera. Otro, tú tampoco, o sea, vais a tener mala suerte porque vais a morir alguno. Tampoco, fuera. Este me vale, chicos. Perfecto, no le voy a dar ni a que me enseñe su inventario ni nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este para que veáis que es un aldeano con todo el inventario lleno? ¿Vale? Lo que voy a hacer es, fijaos, bien lo que voy a hacer. Fijaos, voy a poner algún bloque de luz por si acaso para que lo veáis. ¿Vale? Todo esto ya es informativo, o sea, porque no... Voy a poner así para que veáis dentro lo que voy a hacer. Fijaos, yo me voy a poner aquí dentro con él y lo que sí que necesitamos es 8 stacks de semillas, ¿vale? Esto se consigue rápido en cualquier granja que tengáis vosotros de así una normalita de trigo, lo vais a conseguir rápido, o sea que no os alarméis, que no es mucho. Vacío mi inventario y voy a coger 8 stacks. Bueno, voy a coger los 9, ¿vale? El aldeano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. Nosotros tenemos uno más. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fijaos, ¿eh? Él va a coger todos menos uno. Mira, le doy uno. Lo coge. Perfecto. Le doy otro. Lo coge. Perfecto. Le voy a dar todos para que veáis que va a coger todos. Le voy a dar los 8. ¿Vale? 6, 7 y 8. ¿Vale? Y los tiene todos cogidos. ¿Vale? Fijaos. Sube arriba, tiene todo cogido. No queda ninguno. Después le voy a dar el noveno y veréis cómo no lo coge. No lo puede coger porque tiene el inventario lleno. Es lo que os digo. Por eso cuando en las granjas os digo que os aseguréis de que tiene el inventario vacío, porque si no, puede ser que no funcione bien la granja, ¿vale? Fijaos que no lo coge porque tiene el inventario lleno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él, le vamos a abrir la puerta, esta, y se va a ir para su granja, ¿vale? Pues si no quiere ir, lo vamos a llevar nosotros. Venga, pírate, ¿vale? Voy a cerrar esto con nuestro cristal, este chulo que habíamos puesto. Perfecto, ¿vale? Vamos aquí, y esto de aquí fuera. Todo esto fuera, ¿vale? Esto simplemente era para que veáis cómo meto al aldeano dentro ya preparado, ¿vale? Que luego no se me líe la granja a... Vale, y lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues, bueno, nosotros ya la granja ya está hecha, o sea, la dejaríamos que crezca y él vaya recolectando, ¿vale? Vamos a ver, como en el cofre no tenemos nada, a ver en qué lado hemos puesto el cofre, ¿vale? Perfecto. Fijaos, abro el cofre y no hay nada, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es hacer crecer esto para que él empiece a recoger, ¿vale?
Claro, él va a empezar a recoger, pero como no le cabe en el inventario, pues él lo que hará es, bueno, se quedará todo lo que sale, se quedará sin recoger. Entonces la vagoneta de abajo será la encargada de recogerlo, ¿vale? Vamos a esperar a ver si hace su función. Fijaos, chicos, fijaos cómo se quedan los ítems flotando. ¿Por qué? Porque el aldeano no los puede recoger. Los coge la vagoneta. Fijaos, ¿veis? No creáis que lo coge él, lo coge la vagoneta. ¿Veis? Ahora cuando pase la vagoneta, lo recogerá. Fijaos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no tiene sitio en el inventario. Yo ya se lo hemos llenado con los 8 stacks y ya no le cabe nada más. Entonces, al plantar, como recoge más semillas de las que planta, siempre tiene el inventario lleno. Y nos vamos a nuestra a nuestro cofre. A ver si sé dónde está. Vaya, pues vaya vuelta más tonta dado. ¿Vale? Y fijaos. ¿Veis? Tenemos nuestro trigo y las semillas. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que la vagoneta está pasando todo el rato por el medio y en el medio tenemos las torbas. Entonces va soltando en el medio todas las semillas, el trigo, todo. Y entonces es mucho más rápido. Fijaos. ¿Veis? Y esto ya es trigo para siempre, y semillas. Y con eso ya podremos, pues, comerciar con ellos. Pues bueno, chicos, por aquí lo vamos a dejar por hoy. Ya habéis visto que es una granja súper sencilla, ¿vale? Es muy fácil de hacer, no consume muchos recursos. No es mía, ¿vale? Ya la he visto en varios youtubers, o sea que el crédito no se lo voy a dar a ninguno porque no sé quién ha sido el primero en crear esta granja. Yo la estaba creando cuando me he dado cuenta de que ya estaba creada, porque es lo que decimos, es muy simple y cualquier persona se le hubiese ocurrido hacer esta granja, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.